Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando otro programa de Dossier, porque siendo honestos, la vez pasada que presentamos esto que se llama el modelo matemático mesoamericano, pues fueron surgiendo muchas dudas que amablemente nos hicieron llegar a través de los correos, y ya está por aquí nuevamente Berardo, porque pues era necesario que nos explicara que nos diera más detalles acerca de este modelo. Y hoy, bueno, hoy sí viene muy preparado y quiero arrancar rápidamente porque ustedes saben que el tiempo vuela, para no quedar más tiempo. Berardo, bienvenido y qué bueno que nos acompañas. Gracias, nuevamente bienvenidos al modelo matemático mesoamericano, y ahora específicamente vamos a platicar del modelo matemático náhuatl. Perfecto, pues ¿por dónde empezamos, Berardo? Tú dime. Bueno, vamos a recordar que el propósito de las matemáticas es analizar, razonar e interpretar situaciones. Okay. Vamos a ver que esto se cumple perfectamente con el modelo matemático mesoamericano y náhuatl. Entonces, recordamos que son cuatro símbolos matemáticos. Uh-huh. El 1, que es un dedo y un disquito, que ya lo pasamos la clase anterior, uh-huh, en el cual es como referencia de el sol en una pirámide. Lo voy a acercar a la cámara para que lo enfoque. Ahí, ajá, estamos. Ahí está. Perfecto. Correcto. Y ahora vámonos con el símbolo del 20. Okay. Del 20, que recordamos que es unir las extremidades, la parte física del ser humano, y un mástil que corre por el lado izquierdo. Entonces vamos a interpretar, razonar este símbolo 20. Bueno, aquí me traje esta imagen, sí, para recordar pues que sigue vigente las banderas, pues se siguen llevando a cabo en la tradición histórica, y todos los pueblos indios desde el norte utilizan banderas cuadrangulares. Uh-huh. Nosotros el lunes pues vamos a la ceremonia de banderas, pero nuestra bandera es un cuadrangular horizontal. Entonces, aquí es lo que hacemos. Vamos a ver, interpretar una tradición cultural que se lleva a cabo en Xochimilco. En Xochimilco acaba de pasar, cada que es el miércoles de ceniza, ¿sí?, contamos dos domingos anteriores, y se lleva a cabo en un lugar que está ahí cerca del deportivo, que se llama Xaltocan, o le dicen Xaltocan. Se lleva la fiesta de las banderas. Mira, esta es una imagen, sí, de la bandera que se entregan. Llega aquí un hombre y nos entrega unas banderitas. Ahí dice, en papel picado, y dice Xaltocan. Aquí está, sí, ya lo tenemos. Y también se van entregando estas banderitas de papel cuadrangulares verticales. Ok, ¿cuál es el significado, verdad? Repítenos esto. Y luego, luego se entregan, llegan los camiones, entregan cañas, entregan carrizos. Sí. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que significa. ¿Qué es la bandera? La bandera tiene la parte física, que son las extremidades, uh-huh, y el mástil que corre por el lado izquierdo. Esa es la parte sutil, y nos está indicando que empieza la cuenta de la energía del maíz. Okay. Entonces ahí nos platican hombres ya grandecitos también, que antiguamente, ahí es el momento en que se entrega el maíz. Entonces por eso se hace un recorrido por los barrios, los 18 barrios en Xochimilco, uh-huh, y se van llevando las banderas, van llevando las cañas, y las cañas, pues lo que nos está indicando, déjame ver, por aquí tenemos, sí, otras imágenes. ¿Quieres que te ayude? A ver, déjame ubicar, sí, claro, con el micrófono. Bueno, aquí están estas imágenes de banderas. Ustedes pueden apreciar, a ver si me ayudas, por sí, favor. Sí, claro. En esta imagen, con la, sí, yo creo que si la acercamos un poco más, donde están las flechitas, en esta imagen del códice, se aprecia que ahí está una bandera
pero tiene unas marcas, es unas marcas de cañas, como este carrizo que, como el carrizo que vimos anteriormente, las marcas, y se le llama que es la bandera del sacrificio. Podemos ver otras imágenes. Aquí con la flecha apreciamos, ahí está otra bandera con sus marcas, con su mástil que tiene la forma de caña, y hay otro huehuetl en Malinalco, y se aprecia que la bandera en el mástil pues tiene marcas del carrizo. ¿Esto qué es lo que indica? Le llaman la bandera del sacrificio, pero pues aquí el sacrificio es el ayuno, ahorita que viene la Semana Santa, pues ahí donde se sincretiza la parte religiosa actual con lo que es la cuenta ceremonial del maíz. Entonces, lo que significa son dos veintenas, 40 días previos, que ahora se le llama cuaresma. Y cuaresma, ¿qué es lo que quiere decir? La cuadragésima. Y en el calendario antiguo, dos veintenas previas a la siembra del maíz son las del ayuno, el ayuno corto y el ayuno prolongado. El ayuno prolongado los hacen los grandes personajes, los sacerdotes, y el ayuno corto es lo que le hace la población, es decir, una abstención física, sexual, el ayuno de alimenticio, pero con el propósito de que tu energía vaya y se conecte con la energía de la tierra y con la semilla del maíz. A ver, pero este es un requisito, es una manera de retribución, es una… ¿Cómo se puede interpretar estas características necesarias en este periodo? Bueno, pues principalmente es esa conexión, lo que decíamos, el orden que existe en el modelo matemático mesoamericano es el orden de la cuenta sutil, del magnetismo, de lo que no se ve. Entonces aquí es donde entra el magnetismo de la luna para que la tierra, en su parte femenina, pues tenga la fertilidad. Entonces eso es lo que el ser humano, por eso su energía sutil, su magnetismo, lo conecta con el de la tierra para que nuestro principal alimento físico y espiritual, que es el maíz, empiece su periodo de reproducción, que es previo a la siembra. Ahora el próximo 30 de abril en Xochimilco también. Y te preguntaba esto precisamente para la gente que nos hace favor de ver este programa, pues lo estamos remitiendo al programa anterior porque nos hablaba un poquito de esto justamente, de lo tangible, de lo que es visible y todo esto, la importancia que tienen todos estos elementos dentro de la cultura, ¿no? Sí, pues bueno, aquí ya es interesante ver esta tradición cultural que en Xochimilco, uh-huh. Y ya la población y los niños ya lo empiezan a interpretar. Ahí también vamos a ver que en el recorrido que se hace, pues van danzantes. Uh-huh. Hay van danzantes de los huehues, en el cual va una pareja, el que se viste de mujer, ese tiene una interpretación con la mitología, van los chinelos vestidos de negros con su gorro y traen unas cuentitas sobre los ojos que son como gotas de agua. Uh-huh. Entonces, toda esta posibilidad matemática nos va a ir dando los elementos para poder analizar, razonar e interpretar qué es lo que dice nuestra tradición cultural histórica. Entonces, ahora sí, en Xochimilco ya vamos encontrando el porqué matemático, el orden que debe de seguir. Importante, sí. Entonces, esto es con referente a las banderas. Después pasamos al símbolo del 400, que es una pluma. Ok, ya lo tenemos ahí. La pluma, y ahora sí me traje una pluma. ¿A qué se refiere esa pluma? Pues esta es una pluma de águila. Entonces, cuando potencializamos de 20 en 20, hablamos de que en el vocablo náhuatl es tzeh-tzontli. Tzeh-tzontli quiere decir un cabello, pero ¿a qué cabello nos referimos? Al del tzontli, que es
esta parte del cabello. ¿Te acuerdas cómo se llama esta? ¿Cómo le llaman aquí los niños? La mollera, ¿no? La mollera, entonces el cabello que se encuentra en la mollera, uh-huh, es ese, y dicen nuestras abuelas, dice que no se caiga la mollera, porque por aquí es donde fluye la energía. Entonces, la pluma de águila se refiere que en ese recorrido vertical ordenado del ser humano, en sus valores axiológicos o cualitativos, cuando se cumple, se potencializa de 20 en 20 y llegamos a esta parte superior de la cabeza, por donde va, donde la energía sutil está lista para conectarse en ese cuadro ordenado que hablamos también en la clase, uh-huh, anterior, y se va a unir ordenadamente a un todo. Entonces, por eso los grandes personajes utilizan la pluma y pues se la colocan aquí, ¿verdad? Bueno, yo no debería, pero nomás para ilustrar, ¿verdad? Ok. Aquel se lo pone aquí. Entonces, los grandes personajes que tienen esa jerarquía, pues en el norte usan la pluma de águila, en el centro la pluma de quetzal, y en el sur la siguen utilizando los de pluma del cóndor, porque son las aves que vuelan más alto, y la metáfora indica que es, va llevando nuestra energía para conectarla, ya pasó la montaña y va a conectarla al cielo ordenado. Perfecto. Entonces por aquí la colocamos, sí, en sí, su canastito, y me traje otra lámina. Esta lámina, pues aquí ilustra cómo las plumas en el norte, pues aquí vean ustedes esos grandes penachos con plumas de águila, uh-huh, y en el sur con plumas de cóndor. Entonces la pluma sigue considerando esa jerarquía. Y ahora en el vocablo, es decir, sesontle, ¿a qué se parece esa palabra? Cuando hablamos, muchos dicen, hay canciones, ¿verdad?, que hablan del sesontle, uh-huh, y hay un poema precioso de Nezahualcóyotl que dice: amo el canto del sesontle, pájaro de 400 voces, uh-huh, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Dice, pero amo más a mi hermano, el ser humano. Entonces aquí ya podemos interpretar ese razonar, interpretar y comunicar matemáticamente qué es lo que dice ese poema. Amo el canto del sesontle, pájaro de 400 voces. Aquí no quiere decir que Nezahualcóyotl le haya tenido el cuidado de contar 400 tonos, claro, a el ave. Es una metáfora que está indicando que el 400 se refiere a lo incalculable del orden sutil que puede llevar todo ser en la tierra, y aquí se refiere a un sesontle con sus diferentes tonos que desarrolla algo bello como es el canto, uh-huh, uh-huh, pero también como es la danza, como la pintura, la escultura, en fin, todo lo bello que pueda crear el ser humano sale de su interior, de su orden, de su energía ordenada en su interior, sí, sí, como lo marca el mástil del lado izquierdo de la banderita. Uh-huh. Entonces, a eso se refiere ese canto del sesontle. Dice: y amo el color del jade. ¿El color de jade de qué es? Es el color verde. Uh-huh. El color verde, cuando nuestros campos, nuestros maizales están en verde, entonces la tierra está floreciente, ¿verdad? Y el enervante, perfumes de las flores. Cuando la tierra tiene una cuenta completa, cuando el ser humano completa, tiene un florecimiento, y dice uno que florece del lado izquierdo, del lado del corazón. Entonces, ese es cuando se completan las cuentas, en el florecimiento de los seres que habitan la tierra, desde luego incluyendo al ser humano, que ese sería su propósito. Que no lo está anteponiendo con la creación, sino precisamente está cohabitando con ella, ¿no? Cohabitando, eso es lo importante. Por eso hablábamos de un modelo matemático, uh-huh, y ahí en la tradición cultural pues persiste, solamente que a veces no lo vemos completamente. Perfecto. Muy bien, entonces sigue potencializando, ¿sí?, de 20 en 20, entonces el 420 veces, uh-huh, nos da la cuenta de 8000, ¿sí?, y el 8000, recordamos,
que el numeral 8000 se representa con una bolsita. Una bolsita como esta, que tiene un cruzamiento. Tiene un cruzamiento. Pero ¿qué es lo que tiene esta bolsita? Esta bolsita, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene principalmente maíz y tiene el cacao y lleva copal. El maíz, nuestro principal alimento, el cacao, que se a veces pues encontramos que se refiere a una moneda, ¿no? Que es la moneda de cambio, pero aquí lo que tenemos que observar es que pues no son monedas, o sea, bueno, una de a mil, ¿cómo será un cacao más grandote o qué, claro, o cómo será? Entonces, pero el cacao se refiere a ese intercambio. Entonces, cuando tenemos en nuestra producción un intercambio, pues yo me dedico a hacer chiquihuites, tú te dedicas a hacer zarapes. Entonces, evaluamos nuestro esfuerzo y te digo cuántos canastos vale al esfuerzo de lo que tú haces en estos zarapes. Cuando llegamos al acuerdo, se toma el cacao como la medida de la palabra, y dice, esta operación vale. Y ahí pues nuestros jóvenes pues siguen utilizando la palabra vale, sí vale. Entonces es una tradición cultural histórica que se está refiriendo al valor de nuestra palabra. Yeah. Entonces eso es lo que trae esta bolsita, la semilla, y el copal pues lo utilizamos en las ceremonias. El copal se pone, está muy chiquita esta copita, pero aquí ese es el sahumador. Entonces, ustedes han visto en el zócalo, en ciertas ceremonias, que se coloca el copal y va saliendo el humo en espiral, va haciendo esa espiral ascendente. Entonces, esto se refiere a un rito, el rito. Perfecto. El rito es la conexión que hace el ser humano con la naturaleza y con el universo. Entonces, estos son los elementos que trae nuestra bolsa. Y algo muy importante para los jóvenes, esta bolsa que se refiere también a la bolsa testicular que lleva el ser humano, hombre, donde guarda una semilla, la semilla que es el semen. Entonces, si esa semilla se lleva ordenadamente, ¿para qué sirve? Cuando la unión, cuando la taxonomía ordenada de los opuestos en el ser humano, que es hombre, mujer, se unen, llevan un acto, el acto del amor, y el acto del amor lo llevan sobre un petate, bueno, un poquito más grande, ¿verdad? Pero claro, este es el petate. Entonces, el petate se refiere a esa cuenta sublime ordenada en el universo. Entonces, cuando se une una pareja y se coloca el hombre coloca la semilla del semen en la mujer, ese acto de amor se lleva a cabo sobre de un petate. Y esto propicia crear nuestra institución más importante, que es la familia. Claro. La familia es importantísima en el pensamiento matemático mesoamericano. Entonces, por eso interpretamos que en las bodas indígenas el regalo más importante pues es regalarle un petate. O también al momento en las ceremonias, aquí encontramos en la ceremonia del Día de Muertos, ¿dónde colocamos nuestro altar? Sobre de un petate. ¿Qué es lo que colocamos? Colocamos un sahumador, las semillas, los frutos que se cosecharon, y hay una flor naranja que se llama… Cempasúchil, o matemáticamente ya lo traducimos, es Poguali Xochitl, el florecimiento de un ser humano que cumplió su cuenta completa. Y con el
el sahumador con el copal acompaña su, la parte sutil, que es lo que llegará ordenadamente al cielo del todo. Entonces, seguimos razonando, claro, interpretando situaciones que vamos leyendo en nuestra tradición. Vamos avanzando porque si no se nos va el tiempo. Sí, no, vamos a ver. Y este es el Xechiquipili, que es un pequeño canasto. ¿Y qué es lo que guardamos aquí? Las tortillas. Las tortillas. Las tortillas que se están hechas de maíz. Y si nosotros lo vemos hacia arriba, pues vemos aquí que es la forma de una bóveda celeste. Ok. Y aquí me traje también otra imagen de cómo, pues continúa, hablábamos de cómo se rompen las fronteras. Sí. Y esta bolsa, todos nuestros campesinos traen una bolsa con sus semillas, aquí en el continente para el maíz, y pues hablábamos de los chinos, de los árabes, en el cual pues llevan sus semillas de arroz o de trigo y se sigue utilizando. Así que el modelo matemático náhuatl pues está vigente y tenemos todos los elementos para darle esa característica. Pero nos falta un elemento, ¿verdad, Berrado? Que tengo por acá, mira, explícanos. Bueno, este es el del caracol, en el que se lo vimos en el modelo matemático de los mayas. Sí. Y pues observamos que en sus estrías, es lo que decíamos anteriormente, que viéramos ahí en la casa donde había un caracol, y pues ahí se observa, ¿no? Cómo la concha tiene esa espiral, yes, que esa espiral como es la yema de nuestros dedos, o como es una vía láctea, que en forma vertical pues está hablando de una evolución ascendente. Yeah. Entonces aquí es muy importante ver cómo la numeración maya, la numeración náhuatl, habla de una verticalidad, porque el propósito es ese camino sutil que debe llevar el ser humano para colocarse ordenadamente en ese cuadrangular ordenado del cielo. Y esto pues se contrasta con el sistema numérico pues que vemos, ¿no? Utilizamos nosotros el sistema arábigo. ¿Y cómo escribimos en el arábigo? Sí, de derecha, a ver, derecha izquierda, correcto. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entre más números, y los comerciantes que están aquí muy cerca de estas oficinas, pues entre más ceros tiene la cantidad, pues hay mayores ganancias, pero se va desconectando del lado izquierdo. Entonces, para el modelo matemático, el lado izquierdo es importantísimo. Ya haremos algún ejercicio con números mayas, con los números náhuatl, y el izquierdo, nos vamos hacia el lado izquierdo, y en forma vertical, ascendente. Los chinos, en los libros de textos de matemáticas, vemos que el de los chinos también es vertical, pero es descendente, de arriba hacia abajo. Entonces, pues aquí ya tenemos más elementos para que nuestros jovencitos, pues ahora conozcan más de la matemática náhuatl. Qué interesante, y seguramente tú que nos ves, pues están surgiendo muchas dudas, ¿verdad? Pero pues ya estamos cerrando, Estamos cerrando. ¿Qué más nos vamos a ver para la próxima sesión? ¿Qué es lo que nos queda pendiente? Sí, por favor. Vamos a ver, ahora sí, cómo el cuerpo humano es un modelo matemático, con sus 13 articulaciones. Perfecto. Vamos, es solamente un adelanto, ¿verdad? Un adelanto. Vamos a ver ahora sí lo que es el Nepohualzintzin como un instrumento de cálculo. Vamos a interpretar cómo se utiliza en forma vigesimal. Y algo precioso que vamos a ver es cómo se construye un sistema numérico náhuatl, utilizando los símbolos matemáticos que ya vimos el día de hoy. Perfecto. Así que pues los invitamos a que la próxima reunión continuemos viendo el modelo matemático mesoamericano y náhuatl específicamente. Berrado, pues muchísimas gracias por este… Gracias a todos los compañeros, amigos que están de aquel lado y aquí a la dirección de secundarias técnicas, Memo, y a los compañeros, muchas gracias.
Pues ya lo vieron, vamos, ya tenemos una cita próximamente para, hay todavía mucho más de qué hablar con este tema, por supuesto, y quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están allá detrás de cámaras y a ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. Este programa Dossier, pues con este tema tan interesante que es el sistema matemático mesoamericano, donde hay muchas, muchas cosas más de qué hablar. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias y hasta pronto.